Y como todos los viernes, después de las 7 de la mañana, pues damos a conocer, hacemos una ronda con los congresistas araucanos que hicieron durante esta semana en la ciudad de Bogotá. Y a esta hora ya me acompaña la representante a la Cámara por las víctimas, Karen Manrique. Representante, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿y cómo estuvo su agenda esta semana en el Congreso de la República? Bueno, buenos días, Oscar, a todos quienes siguen este prestigioso medio. Saludarles, decirles que efectivamente esta semana ha sido una semana de trabajo, una semana de grandes resultados para el departamento de Arauca y para el país. Decirle que en esta semana se trabajó desde la Comisión Tercera. En el caso mío, estuvimos adelantando unos importantes avances de proyectos que están allí radicados, y en plenaria adelantamos un proyecto de ley que tenemos como bancada de La Paz, como curules de víctimas, frente a una modificación que le estamos haciendo a la 1448, y es ese reconocimiento necesario a las víctimas del conflicto armado que en este momento no se encuentran en el Registro Único de Víctimas, básicamente por diferentes situaciones. Ante esto, pues es de darles a conocer que en esta dinámica hay muchas víctimas con hechos evidentes, tanto por homicidio y demás, que son demostrables que sí son víctimas y que fueron víctimas del conflicto armado y que hoy han tenido una gran dificultad para poder hacer parte de ese registro único de víctimas que lleva como control la unidad de víctimas. Representante, yo quiero detener un poquito ahí en el tema de lo de las víctimas. Se hablaba que en el Plan Nacional de Desarrollo se le iba a invertir o se le iba a dejar un buen recurso, porque hay muchas personas que han sido víctimas de años, llevan 15, 20 años esperando esta indemnización y no ha llegado. Efectivamente, en el Plan de Desarrollo de autoría nuestra dejamos un artículo para un plan de acción para la aceleración y de reparación administrativa de las víctimas. Es importantísimo tener en cuenta que este plan de acción lo debe tener listo el Gobierno Nacional para noviembre del 2024. El Gobierno Nacional, cuando hay una afectación de un artículo hacia o un impacto fiscal, ellos son los que dan el visto bueno, y ellos dieron el visto bueno hacia este artículo teniendo en cuenta pues el marco fiscal de mediano plazo, el marco de presupuesto, y pues ellos dicen que cuentan con recursos hasta después de noviembre del 2024. Entonces, en esta medida se toma el artículo, queda en el plan de desarrollo y ya estamos a la espera de lo que el Gobierno Nacional determine a esa fecha. Si bien es cierto, existen unas prioridades para los procesos de indemnización por la falta de recursos en el orden nacional para este proceso, y básicamente pues es a adultos mayores, personas con enfermedades de base y así sucesivamente. Esto va a continuar de esa manera. Sin embargo, nosotros estamos sosteniendo mesas de trabajo con las mesas de víctimas municipales, con las departamentales, con las nacionales, revisando esos planteamientos hacia la modificación de la 1448. Si bien es cierto, estamos en mesas de trabajo y la idea es buscar la mejor figura para pues lograr ese proceso de indemnización, sin tener de lado que en realidad lo que se necesitan son recursos para la reparación como tal a las víctimas. Representante, pasando a otro tema, aunque sabemos que usted no pertenece a esta comisión, pero el tema de la reforma a la salud que está en la Comisión Séptima de la Cámara Representante, usted no pertenece ahí, pero usted sabe que usted tiene que estar, como dice, atento a todo, conocer todo de fondo. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Será que sí se va a modificar algunos artículos? ¿O cómo lo analiza usted, representante? Efectivamente, esto, respetado, se ha avanzado positivamente. Anoche se le dio un avance importante a la reforma a la salud. Se aprobaron
ya alrededor de 100 artículos. Esto que permite que esto se vea de manera positiva el avance. Sí hay unos artículos que presentan modificaciones. Estos artículos los están dejando como al final para hacer pues una respectiva votación individual de acuerdo pues a las características propias de los partidos, de su dinámica, pero se ve positivamente el avance. Sin embargo, es de recordarles que pues la Comisión Tercera, a la cual pertenezco, nosotros hicimos la reforma tributaria y demás reformas necesarias para que estas comisiones o estas reformas cuenten con el suficiente recurso. Entonces nosotros sí tenemos como una transversalidad y un conocimiento del ejercicio de lo que se ha venido adelantando, debido a que nosotros ya hemos avanzado para que estas reformas tengan su solidez económica. Al igual, pues decirle que también he presentado proposiciones a esta reforma. He presentado el fortalecimiento y para que se le dé continuidad a los consultorios rosados, también en otras temáticas en el cual pues es necesario pues la salud preventiva en este entorno y pues las garantías de este derecho. Hemos avanzado positivamente y pues en este caso en el departamento de Arauca pues está el representante Rosso, que hace parte de esta comisión, y seguramente él extenderá más esa información tan importante pues para todos, que es el derecho a la salud, y pues con esta reforma se intenta es mejorar. Representante, me llamó la atención consultorio rosado. ¿En qué consiste este consultorio rosado? Los consultorios rosados es un programa que ha venido adelantando una tameña, que es esto, Sori Escobar. Yo no me gano los créditos. Ella ha sido una persona muy, muy, muy persistente en este tema. ¿Y en qué consiste? Esos consultorios rosados básicamente es una atención pues adecuada, con una atención preventiva y pues de seguimiento hacia las mujeres o personas que resultan con cáncer. ¿Qué quiere decir? Nuestro departamento pues se conoce muy poco, pero nuestro departamento está sufriendo mucho en el caso de cáncer de mama. ¿Qué sucede? Que normalmente uno va al médico y se queda con los resultados, no le dan continuidad, no recibe un apoyo adecuado, y ese consultorio va a hacer un trabajo integral, y es un acompañamiento, una asesoría tanto al paciente como a su familia. Entonces es como generar integralidad, generar dignidad a ese paciente y hacer un acompañamiento idóneo, porque pues es devastador para una mujer, para un hombre, para una persona cuando le dan un diagnóstico, y más cuando es una enfermedad que pues asusta a todos, que es una enfermedad terminal, algunos tienen cura, otros no. Entonces esto genera pánico, y la idea es hacer un acompañamiento, y no solo en la atención, en la integralidad, sino también en la atención, y es ese acompañamiento con las instituciones prestadoras de salud para que presten una atención adecuada y un seguimiento adecuado al caso. Representante, por último, ¿van a estar este fin de semana con el Gobierno Nacional en qué departamento sobre el plan de desarrollo? Así es, pues a Dios gracias, tuve la oportunidad de ser ponente en el plan de desarrollo y después conciliadora. El presidente de la República nos hizo la invitación conjuntamente con el gabinete nacional, y es el día de hoy estaremos adelantando agenda en Puerto Inírida. Ya estamos en este momento a punto de salir de aquí del aeropuerto de Catán. Es un ejercicio bastante importante, pues el presidente hoy sancionará esa ley, y pues quedará plan de desarrollo ya en firme para el país, para los araucanos, y me da mucha alegría porque tuve que ver en muchos artículos que benefician a las comunidades, a las víctimas del conflicto armado, a las indígenas, a los campesinos, a los afros, a nuestros campesinos, que especialmente estamos dando una lucha para la visibilización y pues para el reconocimiento como sujeto de derecho constitucional. Y luego de esta sanción del Plan Nacional de Desarrollo, representante, viene la papa caliente, lo que tiene que ver con el presupuesto o las adiciones, ¿no? Sí, así es. Esto, la próxima semana ya inicia la discusión de la adición presupuestal,
que pues estaban a la espera de que terminara todo lo del contexto del plan de desarrollo, y ya posteriormente viene efectivamente la discusión. La próxima semana ya se inicia. Representante Karen Manrique, muchísimas gracias por atender la invitación de la agenda informativa a través de Noticias La Luz Araucana, y muchos éxitos como congresista. Muchísimas gracias, Carlos, a usted, a todos los araucanos, y pues decirles que esa confianza que han depositado siempre en mí, pues estamos buscando la mejor representación. Dios los bendiga y un abrazo enorme. Bueno, ahí estaba la representante de la Cámara, Karen Manrique, pues hablando de la agenda que cumplió en el día de esta semana ella en la en el Congreso de la República, y pues nos dice que hoy va a estar en Puerto Inírida, donde allí el presidente de la República, Gustavo Petro, va a sancionar el Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado por el Congreso de la República.